En este momento hay una gran presión por parte del Círculo Rojo, que son básicamente periodistas, empresarios y políticos, para que Mauricio Macri se baje. El círculo chico de Mauricio Macri es Marcos Peña, Durán Barba y el hermano de la vida, Nicky Caputo. Los empresarios están hablando mucho con Nicky Caputo porque Durán Barba y Marcos Peña no están de acuerdo con esa posición. Está muy cortada la relación entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. María Eugenia Vidal, que sigue siendo fiel a Macri, en realidad su referente político es Horacio Rodríguez Larreta. Así que ahí están en un juego de ver un poco qué sucede. Por otro lado, en Alternativa Federal se está dando una situación muy particular porque están todos a la espera de las elecciones, del resultado de las elecciones de Schiaretti y lo que Schiaretti diga después. Si dice, muchachos, vamos a ir a unas PASO entre todos, ahí se abre la baña y no se sabe si sí o se baja. Y si en cambio dice, muchachos, vamos a alinearnos, el que tiene posibilidad de ser presidente es Lavagna. Les pido a Sergio Massa, a Urtubey, a Pichetto, no lo va a hacer públicamente, por supuesto, que resignen y se pongan a trabajar y a armar políticamente para Sergio, para Lavagna. Y en ese caso, digamos, se generaría un espacio nuevo, donde Lavagna sería el único que se presenta a las PASO en ese espacio, pero iría acompañado ya por el radicalismo, donde últimamente se ha sumado Freddy Estorani también y Casella a Ricardito Alfonsín, por Lifchi, que es el socialismo de Santa Fe, por Margarita Stolbizer con el GEN, y en el caso de que arreglen con el Coti Nocilia y podría muy bien ir Martín Lustó como candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Y sería un espacio de determinada potencia porque entrarían también los gobernadores peronistas no K. Martín Lustó también es muy tentado por Mauricio Macri, no sé a qué, pero por Horacio Rodríguez Larreta a ser candidato a senador por la ciudad. Y el Círculo Rojo, los empresarios piensan que sería el candidato ideal a ser el vicepresidente María Eugenia Vidal. Bien, ahora con este cuadro, esta postal que estás describiendo, ¿vos qué crees? ¿Quiénes de estos grupos, esto sería una hipótesis, pero sí sabemos que hay pensamientos por allí similares, estarían en condiciones de dar una respuesta al actual estado de cosas imperantes? ¿Quién sería la garantía de una modificación de este proyecto que, bueno, ya sabemos cuáles son las consecuencias y le estamos viendo ahora? Vos me decís, ¿quiénes serían De estos grupos que has de caracterizado, Alternativa Federal? sí. Roberto Lavagna, bueno, va a tener una política. El que agarre el país lo va a agarrar en condiciones muy precarias, Sí. digamos, y va a tener que remar para arriba. Indudablemente Lavagna tiene una posición frente al fondo diferente a la que tiene Duhovne y Mauricio Macri. Claro. Un gobierno sería un gobierno intermedio en lo que sería un gobierno de Cristina y un gobierno de Macri. Iría paso a paso, Lavagna tratando de renegociar todas las situaciones y de generar una política de crecimiento que genere empleo. En ese sentido, Lavagna es un industrialista, un desarrollista. Macri pintaba como eso, pero no lo fue finalmente, y el mundo que se maneja alrededor de este gobierno es el mundo de las finanzas, las LELIC, el dólar, los plazos fijos, etcétera, etcétera. Después falta, bueno, ¿qué dirá Schiaretti? Y por otro lado, ¿qué dirá Cristina? ¿Será candidata o no será candidata? Claro. Y Si ahora Cristina es candidata, y Macri es candidato, es decir, si los dos
son candidatos y Alternativa Federal o esa franja intermedia no se ordena, posiblemente vamos a un balotaje Cristina Macri y el resultado incierto. Cristina es altamente competitiva frente a Macri, es menos competitiva frente a otros candidatos. Macri es altamente competitivo frente a Cristina, es menos competitivo frente a otros candidatos. Es decir, en caso de querer ir ellos, se necesitan mutuamente. Y al final es incierto, el 20% de indeciso, no importa hoy si alguien está 3 puntos arriba o 3 puntos abajo. No tiene peso final eso. Si Cristina decide no ir, hay un reportaje en el portal Humanidades de Paganetti a Marcelo Fuentes, que es el senador que siempre está sentado a la derecha en el Senado de Cristina, y donde él da una respuesta que es interesante. Él dice, no hay ningún motivo político por el cual Cristina no sería candidata, a menos de motivos personales, pero aclara a menos de motivos personales. O sea, puede haber motivos personales por los cuales Cristina puede decidir no ser candidata. Y en ese caso tiene dos opciones, o designa un candidato o libera un PASO. Si libera las PASO, bueno, hay que ver qué pasa en la Alternativa Federal, si Sergio Massa participaría de esas PASO o no, digamos, o iría detrás de Lavagna, o quedaría en ese espacio y Lavagna se bajaría. Son muchas las variables. Pero si las PASO son dentro del espacio kirchnerista, Daniel Scioli es el mejor posicionado. Congelemos esta foto tal cual la estás describiendo ahora. Si lo pensamos de aquí a 4 o 6 meses, mejor dicho, pensemos en octubre, y esta instancia, esta transición en la cual se está intentando de parte del gobierno de formalizar un acuerdo con fuerzas de la oposición y distintos sectores de la comunidad, llegar a fracasar rotundamente, ¿vos crees que esto se sostendría en esta definición que hoy nos estás dando, o crees que puede modificarse y sustancialmente este parámetro que bien describís? Bueno, seguramente no le veo posibilidad de éxito a la propuesta del gobierno, porque es una propuesta marketinera, digamos, para fijar agenda ante los temas que están conmoviendo a la opinión pública, que es la vida diaria. Sí. O sea que no le veo posibilidad de éxito. Ahora bien, el gobierno le sirvió la posibilidad a la oposición de mirarse entre ellos y decir, bueno, todos nosotros rechazamos los 10 puntos del gobierno, pero cada uno de nosotros tiene 10 puntos y es más en lo que coincidimos que en lo que nos diferenciamos. ¿Por qué no nos sentamos a una mesa y tratamos de establecer algunas políticas comunes y la posibilidad de un frente unido de la oposición para presentar una real alternativa de gobierno a partir del 10 de diciembre? Sí, eso se puede. El gobierno, sin querer, le ha abierto las puertas a la oposición para que empiecen a mirarse entre ellos, se sienten y hablen, hasta llegar a algún tipo de acuerdo. Yo creo que para el país esa sería la mejor salida, un acuerdo de la oposición alrededor de un frente unido. Bien, de alguna forma es darle entidad y entidad material, digo, a este impulso o puntapié inicial que se le dio allí por noviembre de 2018 con la construcción del Frente Patriótico Nacional. Sí, creo que... Como herramienta, digo. Sí, Frente Patriótico no es un buen nombre, pero no importa, digamos. La idea es formar un frente de unidad. Frente de unidad no significa vengan, únanse todos y vengan detrás mío. Frente de unidad significa juntémonos y ver qué podemos hacer juntos. Después decidimos, una vez que tengamos un programa, decidimos a ver quién lo lleva a cabo. El junto este que definís, pero no amontonados, digamos. No, pero supone lo que yo defino incluye a todo el peronismo, los que están más cerca de Cristina y los que están más lejos de Cristina. Creo que todo el peronismo se tiene que juntar, y si es posible, junto con una parte del radicalismo, el socialismo, etcétera, un gran frente de la oposición, donde se sienten a la mesa sin prejuicios y decidan, después de discutir, conversar, dialogar, intercambiar ideas, si quieren estar o no quieren estar. Sería difícil conformar el frente, y esta sería la pregunta, en función de tu experiencia,
incluso como consultor. ¿Sería difícil esta? Primero definir, te pido, si es los une el espanto o la necesidad real, porque creen de que hay que construir una alternativa frente a esto. Y es la necesidad real porque creen que hay que reemplazar a este gobierno. Y la única seguridad de poder reemplazarlo es con la oposición unida. La otra, para no, dato menor, sí. Pero digo, la otra y ya estamos, es, para terminar, es, ¿sería un impedimento que se conforme este frente si es que hay determinados egoísmos personales y no se escucha la plataforma que la gente la está elaborando en las veredas? Totalmente, digamos. Acá hay que dejar los egos de lado, dejar las mayorías transitorias de lado y sentarse en una mesa de igualdad. La idea de todos, la idea de cada uno vale lo mismo que la idea del otro. Pongamos las ideas sobre la mesa, una vez que nos ponemos de acuerdo, después decidimos cómo las llevamos a la práctica.